Qué pereza avisar por todos lados, tío. En el directo. Por cierto, he puesto el aviso de YouTube y está llegando a menos gente de lo normal. Maravilloso. Cuando pasa esto, es que... Oh, ¡qué plataforma! ¡Qué plataforma! Voy a invertir mi futuro en ella. Vale. Hola, ya está, ya avisa por todos lados. En Twitter también he avisado, ¿no? Lo vas a poner en máxima dificultad. No, solo tenemos humano y cazademonios. Lo pondré en cazademonios. Supongo que luego, cuando te lo pases y tal, ya te dan la máxima dificultad. Pero de primeras no te dejan. De todos está bien. De todos modos está bien. Esta de aquí, en la cazademonios, que es la máxima que dejan. A ver, esta pone para nuevos jugadores, esta pone para veteranos. A ver, yo me he pasado todos los Devil May Cry habidos y por haber. No sé si será un modo difícil o simplemente un modo normal. Me sorprende, de hecho, que solo haya dos modos de juego, sinceramente. ¡Vaya temón! ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, vale, está perfecto. Ahora quitaré la música, ¿vale? Pero bueno, mientras entra la gente... Voy a darle que minuto 4, vale, voy a darle hasta el minuto 10 y empezamos, ¿vale? Porque ya que he empezado tarde, quiero empezar. ¿Qué clase de Zed es este juego? Pues es un Zed, juego de whips, Fabe. Básicamente tenemos a tres whips, dos whips de pelo blanco y otro whip que parece Kylo Ren y van matando demonios. Y se dedican a eso. Tiene pintaza, ¿eh? Veremos a ver la historia qué tal. Ya sabéis que los Devil May Cry a nivel de historia nunca han sido la gran cosa, ¿no? Es un juego básicamente más enfocado a lo que es el hack and slash y hacer combos y demás, pero bueno. Dios mío, Dios mío.
Debería ver el tilteo que se está pegando el tío Barry. Pero es que vamos a ver, es que es normal. Es que no tiene más. Quiero decir, sé lo que es jugar al LoL. No, Sergio, a mí también me gustó el Devil May Cry, el DMC, ¿vale? El anterior a este, me encantó. De hecho, me gustó más que el Devil May Cry 2. Y puede que el 1, el 3 no. El 3 es Dios y el 4 también es buenísimo. Hola, ya. Ya se escribe con Y, compañero. Madre mía, el nivelazo. ¡Astronier! No, hoy vamos a jugar a Devil May Cry. Ya avisamos, ¿eh? Ya avisamos de que íbamos a estar jugando a Devil May Cry. El Astronier era un juego que quería jugar y bueno, por hacer otra cosa. Pero dudo mucho que hagamos una serie, ¿vale? Dentro de aquí, de Twitch, con Astronier. ¿Tienes un vídeo de Zed contra Silas? No, creo que no. O sí. No sé si lo tengo, pero básicamente lo que tienes que hacer es... tirarle la R cuando él te tira la cadena, ¿vale? Se la puedes esquivar. De esa forma le esquivas el CC, ya se le va el escudo. Y luego lo que tienes que hacer rápido al salir de la R es salir a la W y intentar hacerle básico E. Te vas a la W y tiras shurikens. Porque como te quedes a melee, aunque lo bustees, te va a hacer así ¡puff! Y se va a curar toda la vida, ¿vale? Ya sabéis cómo va. A ver, si en rostro. No sé qué estás haciendo spameando, pero... a la mierda. Uy, le di a bloquear, se me ha ido. Espérate, bloquear no. Le iba a mutear. Ya está. Lo bloquear, pues vamos a ver, me pones ahí 7 putos mensajes de jajajaja. No sé qué te pasa, niño, pero aquí ya no hablas hoy. Mañana ya sí, eso. Hay más gente en el chat, ¿sabes? No me lo llenes de jaja, respeta a la peña. Vale, juega al LOL. Aina, ¿por qué no te vas a tomar por el puto culo, eh? Con el dibujo ese con los labios de mierda que me has hecho. ¿Quieres que lo enseñe? ¿Quieres que lo enseñe aquí? Luego va de dura y enseño que me haces dibujos por ahí. Es que mi novia va de dura, pero luego me dibuja, ¿sabes? En plan, el amor que siento, estoy aquí en casa y tengo que dibujarte. Y me ha enviado un de esto por el móvil. Que lo podría enseñar ahora mismo, pero no lo voy a hacer porque sé que se moriría de vergüenza. Pero ya que te pones en este plan, Mili, ¿cómo estás, preciosa? Candy, señorita Erona, Elisa, Beto, Vandersenpai, Fénix otra vez, Advance, ¿cómo va eso? A ver, ¿jugarás a Nivea del Devil May Cry? Bastante probable que no, pero sí que jugaremos a Aatrox, ya lo veréis. Ya lo veréis a qué me refiero. Enséñalo, no, que me mata, me le da algo. Me corta el pito. A mí no me decís cosas lindas, Facua, no te había visto, compañero, precioso. Eddie, espera un segundo. Eddie ATM, muchísimas gracias por esa suscripción utilizando el Twitch Prime. Bienvenido a la liga que mira, pone, inténtalo. A ver, Aina, puedo hacerlo. O sea, lo que pasa es que luego sé que a ti pues te da mucha vergüenza y bueno, como soy una buena persona, pues no te lo voy a pasar por ahí. Bueno, ¿qué le damos ya, gente? O esperamos un poquito más. Tened en cuenta que habrá gente, pobres infelices, a los que les llegará un pelín tarde. A ver, gorilas, te lo comento. Se acabó. ¡Se acabó! Por cierto, importante, me tenéis que recomendar, me tenéis que hacerme acordar que ponga anuncios en estos juegos porque si no, no me acuerdo, tío. A ver. Tienes suerte de que no sé ni cómo va, se van, tranquilízate, anda. El juego de los astronautas, no, vamos a jugar al juego de los demonios, ¿vale? Que está bastante más guapo, de hecho, caza demonios. Asistencia automática, ¿esto qué es? No usa la asistencia. Ah, la asistencia automática te permite ejecutar combos con comandos simples. Muchas de las técnicas. ¿Pero quién juega con esta mierda? Por favor. ¿Ah, ya empieza? Bueno, bueno, espérate, pues entonces espero. Sortea tu remera. Ya la sorteamos. No sé si han dado. Si dio Corsair el nombre del ganador. Ah, no me acuerdo. Llego tarde, no, acabamos de empezar, no me llegan las notificaciones. Vaya, menuda novedad, ¿no? Siempre os digo lo mismo, seguidme por Twitter o Instagram, que ahí siempre os van a llegar. Y siempre os enteráis a tiempo. ¿Cómo aguantar a un Silas en línea? Lo siento, pero... no lo sé, con rango, ¿sabes? No tiene más, con campeones de rango.
Que lo puedes mantener lejos y ya está. ¿Me recomienda jugar todos los Devil May Cry o recomiendo por alguno? A ver, acaban de hacer una remasterización, creo, ¿no? No sé cómo se verán. Te voy a decir una cosa. El 1, el 3, yo lo jugaría. El 2 te lo puedes saltar. Y luego el 4... Yo jugaría todo menos el 2. Me parecen todos auténticos juegazos. Sí que es cierto que con el paso de los años, a nivel gráfico, pues habrán decaído. Si te importan los gráficos, te puedes pasar a partir del el 4, el DMC y este. Y si no te importan, júgatelos todos menos el 2. El 2 es un poco meh, yo diría. Está bien, ¿vale? Pero ya que tiene 5, pues te lo puedes saltar tranquilamente. Sí, pues aprovechando que YouTube está notificando tarde, voy a esperar 5 minutitos más, ¿vale? Ya sé que queréis que empiece, pero tened en cuenta que... Que si empiezo, luego hay que empezar a explicar a la gente, pues mira, ha pasado esto y lo otro. Me sabe mal, porque quería empezar antes, ya han empezado muchos youtubers que llevarán 2 horas o por ahí, pero bueno, es lo que hay. No tenía la clave antes. ¿Cómo molan los directos de Chile? A mí son los que más me gustan, ¿eh? Perdona que te permíteme que te diga. Piro, piro, pi, pu, pu, pi, pu. Y el Discord igual, sí, por Discord también. Ponéis exclamación Discord en el chat y os saldrá el Discord por si queréis uniros. Ahí también te llegan las notificaciones al segundo. Perfecto, maravilloso. Dante o Nero. Me gustan los dos. Me gustan los dos, la verdad. Creo que el gameplay me gusta más el de Nero. Lo que pasa es que Dante siempre juega con la nostalgia. Pero el gameplay, al menos en el 4 de Nero con el brazo demoníaco, ¿vale? Lo que era la, como la espada de Vergil que se transformaba. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero vamos. Que era la polla. ¿Dejarás poner música? No, este juego debería tener buena música. Ya de por sí. Que por cierto, me gustaría configurar el volumen del juego para ver si se oye demasiado alto o qué. Haciéndome enemigo de la novia del streamer. Ten cuidado. No, bueno, es que ahí no funciona así. Se hace enemigo de la gente, no, no hace otras cosas. Y luego ya yo, pues la domé sexualmente. Le dije, eres mi enemiga, pues ahora te vas a enterar contra la pared ahora mismo. Y bueno, la puse hasta arriba. Dante con pelo corto y blanco. Sí, a mí me molaba mucho el Dante del DMC. Que había un DLC que yo tenía gratis. Que se le podía poner blanco el pelo. Era creo que el que más me ha gustado. De hecho, a mí, físicamente, el Dante que más me gusta es el del DMC. Con el pelo blanco. Y el traje del Dante. De la chaqueta, ¿vale? Eso se hacía con DLCs. La chaqueta roja y tal. Brutal. Brutal. Me parece el diseño más chulo de Dante, de lejos, además. Aunque la peña está ahí... diciendo que es mierda y demás, pero ya sabéis que la peña por lo general no tiene ni puta idea, ¿vale? Entonces, que se calle en la boca. Me estoy faltando de ir a la universidad por verte. Bueno, pues yo te lo agradezco. Y tus estudios también te lo agradecerán. Te da puntos extras si descargas la demo. Pff, me da pereza. Sí, le puedes cambiar la música. Sí, le puedes cambiar la música si tienes la edición deluxe, que yo evidentemente me la han dado. Me han dicho, ¿quién es? He dicho, soy el Garmo. Me han dicho, bueno, si fuera Carmi, te damos la normal. Como eres el Garmo, te vamos a dar la edición deluxe y tienes todas las polladas. Y he dicho, me parece bien. Candy, me gustaría que no te hicieras amiga de Aina, ¿vale? Tú me tienes que apoyar a mí. ¿Vale? Gente del chat, tenéis que estar conmigo. ¿Esta mierda qué es? ¿Esta mierda qué es? ¡Let's go! Procesamiento de datos, bueno, va a leer su puta madre. ¿Por qué no me ha dejado configurar el audio antes de empezar, tío? ¿Vamos a empezar con cinemática del tirón? ¿Me estás hablando en serio? En el 1, Advanced. Creo, sí. Bueno, de hecho, cuando cogías la espada de espalda, creo que se te clavaba. No me acuerdo ya bien, pero bueno. El Devil Trigger, que te transformas y disparas que flipas. Creo que así matabas a tu padre, bueno. A lo que fuera aquello. Esto empieza, no, sí. ¿Pero qué pasa? Que le tengo que dar para abajo, coño, pues. ¿Podíamos? ¿Desea aceptar la recolección de datos de Capcom? ¡No! Ya me he cabreado, gente. A mí me piden cosas, a mí que me paguen. Si quieren mis datos, que me paguen. Que por cierto, esto no me mola porque... Bueno, a lo mejor mola, ¿no? Pero me molaba más el brazo de antes, tío. A lo mejor este luego es la hostia, pero bueno. Subarashi. ¡Ojito! Los waves. Vale, creo que está el audio súper alto. Devil May Cry 5, que significa...
el demonio en el 5 de mayo llora, ¿vale? A ver, pulsa cualquier botón. Pues este mismo. Por cierto, he traducido mal aposta, ¿vale? Sé que es obvio, pero creedme que hay mucho tonto en el chat que no lo había entendido. Opciones, historia de MK. Podría haber un vídeo explicativo, pero no sé cuánto va a durar, ¿vale? Juego. Dame un segundo. Marcar de fijación, obviamente. Velocidad de cámara. Quiero hacer una cosa. ¿La música es así o el juego va de pena? Fuera. Sonido, esto es lo que quería bajar. A ver. Más que los efectos siempre me la ponen dura. Es que la música de este juego es Dios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si se oye toda hostia, pues... Ya me entendéis, ¿no? Polígono, efectivamente, soy polígono. Lo habéis notado, ¿no? Me da la sensación... Rango dinámico, bueno, no sé lo que es esto. Me da la sensación de que me va a regular, ¿no? ¿Estará optimizado como el culo o qué pasa? ¿O es que esto consume que flipas? Idioma. Subtítulos, sí. Subtítulos... Inglés. Japonés, no. Japonés es demasiado weird para mí, ¿vale? Además que las voces están hechas, las bocas y tal, para el idioma inglés y queda raro, tío. Opciones de PC. A lo mejor tengo que bajarlo, ¿no? Sí, acaba, vamos, sí, lo resubirá acá en secundario, no os preocupéis. De todos modos, aquí en la pestaña de vídeos se quedan todos los directos grabados también, así que... ¡Madre mía, voy silencios, eh! ¡Silencios que voy! Espectáculo. Está en ultra. ¿Tiramos de ultra a ver si lo lleva? A lo mejor me meto y se me va el juego a la puta. Pero bueno, vamos a probar, ¿vale? Si se va, pues salgo y lo ponemos normal. ¿Queréis ver la historia del Devil May Cry? La gente que no... ¿Cuánto dura? ¿Alguien lo sabe? Es que si dura mucho, tampoco, ¿no? ¿Empezamos el juego o alguien quiere ver la historia? ¿Qué coño? La historia. Dragones, hay dragones. Uf, demonios. Tu familia se va a la puta. Los demonios son malos y tú, como hijo de demonio, tienes que ir a salvar tu legado y matar a esos malos. Ya está, básicamente. Y luego te encuentras con gente y tienes un hermano por ahí que se hace malo y se lía parda. Eres un puto samurái, efectivamente. Dragones, sí, he empezado bien. He empezado bien diciendo dragones, ¿sabes? En un juego que no hay dragones, pero bueno. Historia, son 35 minutos. No, son 35 minutos, lo siento. Si alguien quiere ver la historia, puede ir a YouTube, que seguro que alguien la ha subido. Y verla, si son 35 minutos, me está vacilando. Nuevo juego. Y tan nuevo como que ha salido, ¿veis, gente? Mira, resumen de la historia. Dante demonio, mata demonios, gente demonios, hermanos demonios, matan más demonios. Efectivamente, y por ahí mete un dragón. Si dura 35 minutos, no lo podemos ver, gente. ¡Oh, my God! Se viene. Te han troleado, dura 5 minutos. Vaya panda de gilipollas. ¿De verdad dura solo 5 minutos? Voy a hacer una cosa, espérate. Vaya, toca huevos. Lo he cortado, ahora lo vemos otra vez, ¿vale? Vamos a ver la historia y ya está. ¡Ay! Zombie Bar, muchísimas gracias por esa suscripción. Ya 2 meses. Se agradece mucho con el Twitch Prime. Un segundo, voy a salir. Abandonar misión, opciones. ¿Se puede salir del juego? Nope. Me voy, se acabó el juego. No me ha gustado, gente, lo siento, pero no me acaba de convencer. A ver si son 5 minutos. Muchísimas gracias, Zombie Bar. 2 meses ya de vuelta. Bienvenido, compañero. Líder, ¿qué pedo? El pedo que me tiraba en tu boca. Ah, perfecto. Se me ha salido del juego en general. Esto es lo que me mola a mí. Iniciar. Let's go. Tampoco hay mucho que ver. Tus resúmenes ya lo hacen bien, ya. Pero bueno. Para la gente que no... Que no está versada en el arte de escuchar. Cambia la partida que era normal y no ranked. Pues menos mal que me lo has dicho porque perdemos elo y me pego un tiro. Que no, que son 35. Mira.
Joder, tío, no me jodáis porque estoy intentando hacer esto, ¿sabes? Con cosas como estas, agradecería que no me jodierais porque ya estáis troleando mi trabajo y eso no me hace mucha gracia. Si son 35 minutos, pues lo quitaré. Ya decía yo, es que en 5 minutos son 5. Es que... Uf. Avance, te vas a llevar un bloqueo que te va... Vamos, te lo vas a... te va a estar rica. A ver, podría poner aquí, dura tantos minutos, señor usuario. Por si eres streamer, hace mucho, ¿eh? Hace muchísimo. No lo tengo que leer, ¿no? ¡Qué hombre más hermoso! ¡Amauri, compañero! ¿Qué haces por aquí que no estás en Facebook? ¡Cajo la hostia! El otro día me tocó una y la hoy en un arranque de aquí en directo y me puso la cara hasta arriba. ¿Solo es esto? ¿Palabras? Mi puto... ¡Gente! Mi puto resumen ha sido mil veces mejor que esta mierda. Me lafo. ¡Ay, la Eva! ¡Dios mío! ¡Me vuelve loco! Este somos nosotros, versión whip, ¿vale? Y que digan que esto no era más whip que el de DMC, es que me parto los cojones. Los cojones me parto. Se ve todo negro, no, se ve bien. Lo estoy viendo aquí. ¿Se la metiste? No, 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 nos reventaron, nos reventaron. Guau, vaya cancionaza. Yo nunca miento, hombre, eso está mal. Lo que mola de este juego es estar reventando putos demonios mientras suena la música. Oye, lo quito porque está siendo un coñazo, ¿no? ¿O qué? Súbele. Esto ya es Devil May Cry. Vale, esto es Devil May Cry 3. Vale, vale, lo dejo. Esto va sobre rueda. Ya solo queda uno. Yo vi la historia, pues mira, te la ves otra vez, ¿eh? Historiaza, una historiaza, gente. Los pelos de punta se te ponen. Lo que me molaba de este juego, a mí, era... Las cinemáticas. Era una época en la Play 2, Play 3, que, bueno, sobre todo en Play 2. ¿El de Devil May Cry 1 era para Play 1? Sí, creo que sí. Pero bueno, básicamente, en aquel tiempo las cinemáticas eran como lo mejor de los juegos. Era como, a ver las cinemáticas. Y eran espectaculares, súper exageradas, ¿no? Pero era la polla, ¿eh? Cuando llega Sora con Dora y Goofy. Nada, este juego no es aquí, ¿eh? O sea, puta mierda, no es aquí. Está en el canal de Lázaro. El 4 fue muy bueno, Kotsuba, ¿qué dices? Y el DMC también fue un jugazo. El 4, el de enero fue buenísimo, si tenía un gameplay de la hostia. Sephiroth, ¿qué haces que no estás jugando el Devil May Cry? ¿Qué está pasando? Acabo de ver un niño por ahí que no había visto en mi vida, ¿eh? Debería estar leyéndolo. Ah, vale, claro, empieza con el 3 porque a nivel de historia es el primer. Vale, vale. Este tenía una canción, chaval. Me da pereza, sorry. Claro, tú lo que no sea pegar tiritos, ¿no? Menudo desgraciado. De hecho, este juego tenía la mejor canción de la saga para mí. ¿De qué se trata el juego? Lo estás viendo aquí. Si has venido tarde, lo siento, compañero. Aquí lo tienes para leer. Demonios, y tú matas demonios a la vez que eres demonio, hijo de demonio, y matas a otros demonios que han matado a tu demonio, y así. Así tal cual. Aburrido, supongo porque no es LOL, ¿no? Pues mira, te voy a dar una bendición. Para que no te aburras, te vas a ir a tomar por culo. Para que veáis lo bondadoso que soy, gente. La peña que no ve LOL y ya está en plan, me parecen unos retrasados de cojones.
Han con punch en la boquita. Le he metido un one shot al gilipollas ese que ha flipado. O sea, todavía está diciendo lo que me ha pasado. ¿Por qué no puedo ver el stream? Porque además creo que te banea a tiempo real que yo le doy, ¿no? Pero a él le llega mi mensaje por aquí como 3 segundos tarde, entonces no le habrá llegado. Me calla, ¿no? Bueno, básicamente al final te los cargas a todos. Vámonos de aquí. Te los cargas a todos y salvas el mundo. Vámonos. ¡Let's go! Vale, aquí no te tenía que dar. Es que quiero ver la cinemática ahora, ¿sabes? Continuar, seleccionar misión. Voy a empezar de cero. Ok. Prólogo. ¡Let's go! With the prologue. Píntate el pelo de blanco para mejor experiencia. Eso ya supera mis límites de whip, ¿eh? Lo siento, pero... pero no. Y creció durante la noche y la mañana hasta dar fruto a una brillante manzana. ¡Cómo me lo he marcado, eh! Me ha salido ahí. Espectacular. Un espectáculo. Ya estoy. He empezado y ya estoy dando espectáculo. Como la hostia. Por favor, que se carguen a esa, la primera. Por rezar. En este canal no se reza. Bueno, lo que me faltaba ya. Lo que me faltaba ya. We've known each other a long time. El Morgan Freeman. Never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Pues empezamos fuerte ya, ¿no? Menudo bichaco. Que por cierto, ahora miraremos a ver si lo soporta, ¿vale? Si no, le meteré a los gráficos una bajada. ¡Ojo! ¡Ojo, Dante! Está cascado el pobre, ¿eh? What am I doing wasting my time here? He's got this. El diseño de este pavo, el del Nero, mola un montón, ¿eh? En este juego. You should not underestimate this demon. El chico misterioso. It was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Este personaje no sé quién es, pero he visto el gameplay y es espectacular, ¿eh? Okay. Se teleporta. You're an interesting guy, but you're right. My God, you're right, B. I've got a score to settle with that son of a bitch. Son intensitos, ¿eh? Bueno, es un juego japonés, son intensos siempre, ya lo sabéis. Nani des, como mínimo te dicen. El nuevo Darth Vader, ¿a qué se lo parece? Se parece a Kylo Ren, ¿a que sí? Lo estaba pensando. Vale, pues de momento empezamos regular porque nos falta un brazo. Pero bueno, a ver. Dejadme un segundo, ¿eh? Madre mía, cómo me lo marco. Vale. ¿Por qué no disparas? Dejadme un segundo, ¿vale? Que está... Gente, no puedo llegar y ser el puto challenger de aquí. Toma, tirito. Este, vale. Entonces, ¿para qué coño me sirve sacar la pistola así? ¿Que para chulear? Porque luego con el, o sea, con el cuadrado se dispara. Y luego hay otro botón para hacer esto. Menuda gilipollez, loco. Vale, ¿esto sirve para algo o no? Vale, para sprintar. Me meto así. Solo tengo un salto, vale. Supongo que luego pillaremos el salto doble y tal. Un segundo. Técnicas. Habrá muchas desbloqueadas, ¿no? Mover. Vale, bueno, luego miramos. ¡Let's go! ¿Sí o no? Oye, se ve guapo, ¿no? Tremendo tutorial. Para saltar, dar al botón del salto. Yo diré una cosa. Hay tutoriales que son para metérselo por el coño a mi hermana. ¿Se ha ido o ha desaparecido? El V. El misterio. El chico misterioso. ¡Ojito la hormiga! ¡Ojito la hormiga! Vamos, te comes... Oh, estaba pensando en una guarrada. Pero metes ahí lo que no tienes que meter y vamos, te arrepientes toda tu vida. ¡Ah! ¡A que se viene pelea!
Cuando una barrera te bloquea el camino, pero vamos a ver, si esto pasa en todos los puntos de Devil May Cry, tengo que matar todos los bichos para que esa barrera se vaya, básicamente. Pulsa ahí. Vamos a ver, amiga. ¿Cómo te lo comento? ¿Cómo te lo...? ¡Qué espectáculo! El primero, porque esto era un boss, ni me ha tocado. Gema roja. Bueno, con las gemas rojas estas consigues habilidades. Vale, espérate. ¿No tengo un botón de fijar? Pulsa y mantén RB. ¿Cuál es el RB? Ah, vale, era para fijar en los enemigos. Ok. Espérate, ¿y esto qué dice? Pulsa RB más al lado para cambiar. Pues como en todos. Ah, tengo que... ¿Pero por qué le estoy dando y no cambia? ¡La de mi puta! Un segundo, que... Menuda intensidad, ¿no? De combate. ¿Se pueden tirar para arriba? Vale. De momento no, me parece que no tengo ningún combo, porque estoy intentando hacer mierdas. Presiona, sí, estoy presionando la palanca. Hasta ahí llego. Cuando veo un símbolo de una palanca y una flecha de presionar... vamos, que hasta ahí voy, ¿eh? Si lo doy para abajo... No, si doy para adelante, tampoco. Vale, no me hace combos todavía, ok. ¿Qué dificultad puso? La dificultad demonio abrasador. Es la más dificultosa de todas. Ojito. ¡Ay! Ahora revive, ¿no? Soy un puto genio en modo científico. Me lo activo y sé todo lo que va a pasar. He tenido que mirar al mando porque no sé qué es RB y no sé qué. Yo usaba los mandos de Play. No. Vale, el RB hacia atrás. Además de tus ataques normales, también dispone de movimientos especiales. Por ejemplo, High Roller. Vale, hacia atrás y a la I. Este movimiento golpea al enemigo y lo levanta. Esto es lo que quería yo. Mantén para cargar el disparo y suelta para... Ah, vale, más fuerte. Esto es una puta mierda. Lo que me molaba era hacer esto. Mira, espérate. Y mantenerlos en el aire. Yo esto me flipaba en... A ver, cuando salió la Play 1 y podías hacer eso, viniendo del puto Sonic, de repente pues flipaban. ¿No hay un botón de parry o qué? Gema verde. Recoge una para recuperar la cantidad de vida. Muy bien. A ver cómo te lo explico, niño. ¿Este explota o qué le pasa? No. No hay un botón de parry, ¿no? Vale, porque... Ah, tengo que hacerlo a la vez. Vale. No me ha dejado hacerlo. Bueno, da igual. Punto de estilo. Menudo estilazo. Ojito. Un pájaro que habla. ¿Dónde se ha visto esto? A ver si llegamos ya a donde hay que llegar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy el Garmo. ¿Por qué no me lo tiras para arriba? No puedo hacer así. No puedo tirarlo para arriba. Vale, no me deja. ¿Cómo va eso? ¡Canalla! ¡Canallita! Espera, te voy a romper esto que creo que me dan mierda, ¿no? ¿O no? Vale, no me dan nada. A ver, ¿veis la cesta de aquí a la derecha? Eso supone que si haces muchos combos seguidos, te dan mayor puntuación, ¿vale? De hecho, hay que ir un poco a buscar eso. La cámara está regular, ¿eh? Normalmente en estos juegos las cámaras iban fijas. Ah, una cosa te iba a decir. El juego se ve espectacular. Es decir, nivel de gráficos, ¿eh? ¡Ante, compañero! La musiquita, tío. Lo rompo. ¡Se acabó! He llegado. Qué viejo está Dante, ¿eh? Está demasiado cascado para mi punto de vista. Desde mi punto de vista. ¡Oh!
Amor hermoso. Así uno no se puede centrar. ¡Ja! ¿Dónde que piensas que vas? Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey. Supongo que ese es el final boss, ¿no? Porque parece que hemos empezado al final. ¿Qué te ha pasado en la cara, amigo? Sorry, Dante. I'm back in this bitch. Hostia, había un combo que hacías eso y corrías como si fuera una moto. Ok. No le hago daño, le estoy pegando y no le hago daño. Es lo que os decía, este es el típico. El típico boss que no puede vencer. Ah, no le hago daño, no sé si. No le hago nada de daño. Ah, pues tendré que dejar que me mate. Pues le dejo que me mate y ya está, ¿no? No voy ni a esquivar. A ver, fijaos en la puta barra de abajo, ¿vale? No baja nada. Mira cómo esquiva, mira cómo esquiva. Podría estar aquí horas esquivándote. Lo que pasa es que quiero jugar, ¿me entiendes? ¡Eso, eh! ¡Ay, Dios! Siempre me han parecido una puta mierda estos bosses de... No le bajas la vida porque es súper fuerte. En plan, lleva saliendo esto de tiempo, ¿no? Está demasiado fuerte el juego, por cierto. ¿Algo baja? A esto no se puede matar. Me hace... Porque es en plan... Si quieres... No, no bajaba nada. Se me oye bien a mí, ¿no? O sea... Vaya, qué sorpresa, ¿no? Nos ha matado y... Joder, concertado. El boss final este es la polla, ¿eh? Round two. Uy, qué raro, ¿no? ¿La cara? ¿Qué te ha pasado, amigo, con los guaperajes? Ahí está el Aatrox. ¿No queríais LOL? Pues ahí lo tenéis. ¿Qué le pasó antes en la cara? Los años. A viejales, como yo. Reventadito, por listo, ¿dónde hay más? Infodumping, ¿qué coño es eso? Vale, no nos lo esperábamos para nada. Me toca mucho la polla de eso, coño. Si es un boss súper fuerte y me lo quieres poner, déjame que le quite vida y si soy lo suficientemente bueno te lo mato, como en el Dark Souls. A ver qué pasa. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. Pentaglechan. This can't be happening.
happening. Dante lost. Oh my god, he'll lose. There's nothing we can do. We must go. Parece que Dante ya no es lo que era. Hombre, no sé si estás fijado que el demonio era un poco bastante tocho, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. Le Piedre, muchísimas gracias por esa suscripción con Twitch Prime. Bienvenido a la Liga del Gaming, compañero. Logro desbloqueado. Puto amo, no llevo ni 5 minutos de juego y ya me han dado un logro. Vaya puta mierda de puntuación me van a dar, ¿no? No me han dado nada. Uricen. Ojito con el Uricen que se le ha marcado, nos ha reventado, ¿eh, gente? Por fin Prime me dejó suscribirme. Pues nada, hombre, o mujer. Bienvenido, bienvenida. Capcom. No ves con Capcom. Esto parece Resident Evil 2, ¿no? No, estoy capturando el juego en pantalla completa. Sephiroth. Ha sonado, pero creo que no. ¿Se ha visto el logro? Recuerda los anuncios, sí, sí. Qué tío más duro, ¿no? En plan, yo las noticias no las escucho. He abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Oh my god. Well, it's not exactly going up for Father of the Year Award. Hay dos gilipollas intensitos se han juntado, ¿no? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you. O sea, está toda la ciudad en llamas, llena de humo, y al tío le molesta el humo del cigarro. Pero se va a respirar el humo de... Magnífico, me ha gustado el detalle. O sea, en plan, no soporto el humo del cigarro, pero a ver este humo de la calle, de las barbacoas estas. Un crack. ¡Hala, niño! Venga, cada uno hace lo que quiere, ojo, yo no quiero aquí... ¡Bum! ¡La boquita! Lo ha reventado, ¿eh? Menudo one shot. Menudo pro. Le da tiempo a vacilar, ¿eh? En verdad está guapísimo, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? El cigar que no falte, gente, que estamos matando demonios. Que no falte mi cigar. Ay, qué bueno. A ver, va muy en este rollo de cachondeo espectacular, os lo digo, no se toma en serio a sí mismo. Está OP ella, está rotísima, ¿no la has visto? La, A mí me ha encantado, vamos. Y él está también muy bien, para estar manco se lo está marcando, ¿eh? Y se mete de vuelta, sí señor. Menudo pro. Ha hecho unas cuantas volteretas, sí. De vuelta al humo, claro. Me voy al humo de la calle, mucho mejor.
Esta chica que es insana, con el tabaco. Por favor. Va dando lecciones de moralidad mientras él va pegando tiros en la cabeza de la peña. Devil May Cry, maravilloso. Me gusta. Empiezo a pensar que es Scripter. No te diría yo que no, porque ha dado todas y ha esquivado todas las mierdas. Quizá es posible. Madre mía, nuevo viaje. You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. ¡Ja! Porque no tiene brazo, ¿lo entendéis? Porque es manco, no puede. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. Adiós! Se ha venido arriba. Not bad. Por cierto. All right. Time to kick some ass. Se refiere para matarte a ti también, No serás tú el guionista. ¿Queréis que suba un poco más el audio del juego? Porque me habéis dicho que se oye bien, pero ahora veo gente que dice, súbelo un poco. Para ejecutar tu ataque especial Devil Breaker, recibir daño al ejecutar este ataque, destruirá tu Devil Breaker. Vale. Carga un ataque, mantén y suelta, lo potenciará, pero también hará que se rompa el Devil Breaker que llevas equipado. ¿What? El Devil Breaker es el brazo. Si lo uso potenciado, ¿se me rompe? Ok, ¿cómo va esta vaina? A ver, lo voy a usar. Ah, vale, que tengo que estar a melee. ¡Bim! ¡Wow! Está guapo, ¿Y se me ha roto? ¿O qué pasa? ¡Ah, tengo 2 de 3! ¿Qué cojones es esto de que tengo 2 de 3 brazos? Me cago en mi puta madre. A ver, ¿tú te has dado el bocata, tío, o qué? ¿Cómo lo llevas? Súbele el sonido. A ver. Vamos a hacer un... una comprobación, Quiero jugar. ¿Me podéis dar menos cinemáticas, por favor? Holy shit. Oh my god. Ella va de cool, pero... Hey, psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! ¡Bitch! Vale, esto no me mola, de que vayas reciclando brazos y que se te gasten, ¿sabes? Me molaba más antes. Vale, ahora que se ha pausado. Gente, ¿subo el volumen o no? Si queréis que lo suba, poner 1. Si queréis que no lo suba, poner 2. Pixela el cigarro, coño. No. Aquí el... no se pixela nada. Me mola porque estoy jugando con el mando. Ah, vale. 1, 1, 1, 1, 1. Vamos, que lo mantengo, ¿no? Es que hay 2. Hay súper poca gente que pone 2. Y hace una cosa, ni para ti ni para mí. Le voy a subir un toque, nada más. Un segundo. Pulsa RB más círculo también en salto para agarrar a la peña, ¿no? LB, puedes arrancarle el Devil Breaker para provocar una explosión que te ayudará a salir de situaciones difíciles con el LB, vale. A ver. ¿Pero esto no lo cogía? Vale, ahora. Ok. Y esto me saca. A ver. Vale, y lo rompe, ¿no? Vale, perfecto. Vale, la putada que ahora no tengo combos, tío. Y es súper simple todo, ¿no? La que te viene, amigo. La que te viene. ¡Pow!
Vale, me molaba muchísimo más el brazo del 4, no sé a vosotros. De momento, ya os digo. Ah, vale, y puedo ir cogiendo de aquí, en plan random. Ok. O sea, se supone que me los fabrica la muchacha esta, que por cierto, vamos a ver la de cerca. Ah, uno era subirlo. Vale, vale. Oh, estoy empanado. A ver, opciones. Tranquilos, tranquilos, que os veo ahí muy... Sube el volumen. Y susurra al micro. Ya he susurrado. A ver, sonido. Música. Uno y uno de aquí también. De aquí le voy a poner al máximo, va. ¿Se oye mejor ahora o lo subo más todavía? Recuerda los anuncios que debe poner. Pues mira, mientras estamos haciendo estas ricas configuraciones... ¡Pow! Anuncios. Ahora sí, ahora se oye mejor. Ya está, lo dejamos así. ¿O qué? ¿Se puede hablar con esta muchacha? Hola, ¿qué tal? No, no. Ok. Hostia, se me ha olvidado, tío. Lo rompo, ¿no? Vale. ¿Qué te parece el juego? Pues me está molando. Pero vamos, me han molado todos los de Devil May Cry. Raro es que no me molara este. Muy mal lo tenía. A ver, espérate, vamos a cargar una. Venga. ¡Oh, vale! ¡Vaya dos yeitos! ¿Se puede hacer la volteta para atrás? No. ¡Easy! Super easy, pero vamos, normal, o sea, yo estoy acostumbrado a un nivel de gameplay bastante superior. Entonces, lo dejamos así, ¿no? Se escucha igual. Gente, necesito que seáis más comunicativos, ¿eh? Porque decidme cómo coño se va a escuchar normal si lo he subido al puto tope. Quiero decir, la música la voy a dejar así. Se escucha bien, vale, pues ya está. Tú. A ver, banda de pesados. Ahora sí que debería escucharse mejor 100%.